Ahí está, nuestra segunda casa. Adoro la armada. De verdad, salvo por los malditos marineros. Con la fuerte tampoco nos quedaremos. Nos han avisado de que Langley tiene un problema. Ni siquiera hemos llegado y ya tenemos trabajo. ¿Tienen nuestro equipo? Los espera. Los detalles de la misión están en sus tabletas. La caja negra que recuperasteis en Zambia estaba muy dañada. La DIA logró extraer datos de ella que señalaban a Nigeria. Recientemente ha habido mucha actividad en el delta del Níger. Resulta que la CIA ya tenía un efectivo que seguía a los contratistas privados de la región. Watchgate dice que proporciona seguridad a una compañía petrolera, pero parece que no es lo único que hace. Están metiendo las narices en las refinerías, actuando en aldeas, están desestabilizando una zona ya de por sí inestable. Queremos saber por qué. El agente de la CIA, Dan Sykes, envió un informe inicial sobre la situación y después se esfumó. Langley trató de restablecer la comunicación, pero no ha habido suerte. Se teme lo peor. Nuestra misión es encontrar y rescatar al agente Sykes, sea cual sea su estado. Muy buenas y buenos chicos y chicas, amigos de Digital Militian, soy Gonzaluki y seguimos con el Wallthroat. Vamos a... ¿Esto qué es? ¿Un dron? L2. Anda, mira tú qué bien. Cuatro enemigos dentro. Se podrán marcar, ¿no? Hay que hacerles algunas preguntas a los nuevos residentes. Preparado el rescate. A ver, es que estoy aquí experimentando. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Bueno, pues eso, seguimos con el Wallthroat, vamos a cortar un poco los vídeos porque se hacen muy largos y creo que es por eso por lo que suele haber tantos fallos, de que tal, de que si no se ve, de que si no se escucha, de que tal, de que cual, así que lo vamos a cortar un poco. Este vídeo supongo durará unos 15 minutitos y yo qué sé, lo partiré en dos partes cada misión o algo así, no lo sé. Así que, nada, vamos allá. Vale, creo que tengo que ir con Pepper. A ver. Vale, venga, vamos allá. Solo preguntaré una vez. ¿Y el americano? ¿Qué tiene, Danny? La refinería en un contenedor de carga. Lo tienen encerrado en el campo.
Overlord y Hunter tienen el paquete en la refinería. Vamos para allá. Entendido, Hunter. Os enviaremos apoyo. Cuidado, tenéis un gran número de civiles en la zona. Fijaos bien dónde disparáis. Ya verás. Alguno que otro cae. Yo no digo más. Vale, listo. Cuando quieras. A ver, ahí hay otro. Y primero, a ver si encontramos dos enemigos a la espera de tu orden. Normalmente hay cuatro para... para que sean justos. Va, pues nada, tres. Ala, venga, le salvamos, a ver si se piran. Venga. Ni la gracia ni nada, ¿eh? Adiós. Vamos, fuera de aquí. Venga. Ah, mira, está bien hecho, ¿eh? Como les manda que se vayan. Me muevo, fuera. Venga, aquí, cabrones. Venga, fuera, coño. Rápido, moveos, venga. Objetivo abatido. Vamos, vamos. Fuera de mi camino. Bien que podíais, con los civiles. Creo que venimos vosotros y que ya no tenéis nada que hacer. Creo que acabo de pegar un tiro encima. Pero bueno, hay muchos. Por uno menos no se van a dar cuenta. Venga, vamos, vamos. Fuera de mi camino. Oil Hardware. Vale, entonces, según el tío al que hemos interrogado, lo tienen ahí encerrado. Estamos robando tiempo a un satélite de la NSA. Van a reposicionarlo para nosotros, esperad. Bien, os explicaré los detalles. Pronto tendremos detalles completos de los datos, pero detectamos actividad que deberíais conocer. Watchgate dirige las operaciones desde estas instalaciones. Es un inmenso complejo con varias estructuras. Nuestros chicos analizaron las pautas de movimiento y señales de móviles. Los datos sugieren que el agente Sykes está retenido en alguna parte de esta sección. Sykes lleva bastante tiempo en las fuerzas especiales. Si alguien puede aguantar una captura y un interrogatorio es él. Aún así, ignoramos cómo se encuentra, por lo que quizá tengáis que cargar con él. Parte del campamento está cubierto. Parece una especie de hangar. No sabemos exactamente dónde está el contenedor. Deberíamos poder usar un dron o sensores magnéticos para seguirle la pista. Lo encontraremos. Entendido. No parece que los mercenarios esperen problemas. Como lo oyes, tío. Hay que ser un cabronazo insensible para jugar mientras sus amigos se dedican a matar a civiles. Tendrán lo que se merecen. No los menospreciéis. Pueden parecer torpes, pero están bien equipados y tienen buena puntería. Cuidado. Detectamos un par de contactos de radar a varios kilómetros de vuestra posición. Parecen un par de artilleros. Esos helicópteros hablan por sí solos de las conexiones de Watchgate. Estos tipos no se andan con tonterías. Los helicópteros no van muy rápido, pero avanzan en vuestra dirección. Vigilad el cielo por si acaso. Tienen que mandar dos helicópteros, tío, para cuatro tíos. Joder, manda cojones. No tenemos apoyo cercano, pero nuestro grupo naval está junto a la costa y nos han prestado un par de aviones. Dos aviones al sur, a 2200 metros. Esperarán vuestra llamada. Son vuestro botón del pánico si aparecen más mercenarios, pero no queremos usarlos a menos que sea necesario. Entendido. De momento eso es lo que hay. Que tengáis suerte. Recibido, Hunter Corto. Usad el dron y marcad esos blancos. Dos fusileros. Dos blancos marcados. Hay otro más. Apuntad. Esto se va mucho, tío. Y él es el tercero. Pausa era a tu señal. Dispara, dispara. Vale, vale.
fuck. Coño, igual, tío, me ha pasado lo mismo de antes. Me acaba de pasar el Assassin's Creed, tío. Joder. Y tengo ya los controles, macho. Cambio de sitio. Corre. Vale, hay que buscar unos tíos jugando al fútbol, por lo visto. Vale, esos son. Qué retromongolos, tío. Supongo que el que sobra para mí. No, qué cojones. Espérate. Vale, aquí, coño. Listo. Ese va a ser complicado que se lo carguen, pero... Vale, no se lo han cargado, Vale. Vamos, Gonzalo. Normal, ¿eh? Vale, hay que ir a curar al compañero, tío. Una cenita, culito de rana. Ah, vale, eso es un faro, tío. Apareció en mi cabeza. Supuestamente, según el satélite, tiene que estar ahí. Me muevo. Supongo que lo de siempre. Irrumpir, cargarse cuatro pavos. Si hay pavos, digo yo. Venga, va. Yo cubro. Bien. Compañía. Arriba, vamos. Proteged al VIP. Formad en rombo. Adiós, los helicópteros.